¡Upa! ¡Uy! ¿Listo? Voy un poquito rígido, otra vez. Porque he tenido tantos días de caídas. De pasarlo mal en el sentido de quedarte en un sitio estancado, que no puedes salir. Otra bifurcación que tampoco aparece. De verdad, ¿veis, no? Es una bifurcación que no existe. Por aquí, bueno, os decía que voy rígido y cada vez que, no sé si os pasa a vosotros, cada vez que yo me caigo o paso un día de estos que he perdido el día porque me he quedado, bueno, esos berenjenales que ya habéis visto, luego me quedo un poco chof, me quedo un poco como que desmotivado, como que me quedo un poquito, un pelín bloqueado, diría. Porque si entendemos por bloqueado que ya no manejas tan bien, que estás rígido, que no tienes la misma confianza, pues sí, pues se podría decir bloqueado. Y es una putada porque entonces ya no disfrutas tanto. Me corto un poco a la hora de meterme según qué sitios, ¿vale? Otro camino que no está. Yo de todas formas os digo que lo es por aquí. Yo creo que es pues por aquí. Aquí hay roderas de peña, y hay gente que se ha ido por allá. Vamos a ir por aquí, venga. Bueno, pues eso os contaba, ¿no? Estoy un poco en ese proceso. Mañana y pasado voy a hacer TED con Chema. Bueno, aún no me ha dicho nada, pero supongo que está de camino. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Aquí también lo mismo. Se supone que hay otro camino. Lo que hay es troncos achafados. Bueno, se supone que esto es un camino. Ahí hay otro camino. Y aquí, ¿qué hay? Otro camino. Y otro camino. O sea, ahí, aparte, todo esto es zona reforestada, si os dais cuenta. Todo eucaliptos. Mirad, todo lo que se ve allá abajo. Todo replantado. Todo replantado. Un lago ahí. Artificial. Izquierda, derecha. Quien fuera, voy por la izquierda. Yo me voy por la derecha. Me gusta más. Pues hablaba de eso, de las sensaciones perdidas un poco. No sé si os pasa a vosotros, dejádmelo en comentarios. Porque me parece una cosa interesante de compartir y que parece que nadie los comenta, parece que todo el mundo es un crack, ¿no? Y los que no lo son simplemente no comentan nada, ¿no? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy yendo? Esta bajada, si la hago, es porque luego hay que subir esa de allá, que es, básicamente es una montaña entera en rampa para arriba, súper empinada. O sea, bueno, seguro que hay alguna otra opción. No voy a hacer eso solo, queréis que os diga. Como diría Carlos Sainz, no inventéis. Básicamente es casi imposible no perderse aquí. Hay abiertos caminos por todas partes. O sea, bueno, tengo que escoger, básicamente. O sea, y por aquí y ya está. ¿Y ahora qué? Aquí, para allá, venga, vamos a ir por aquí. No tengo ni idea. ¿Por dónde me estoy metiendo? Uy, este trocito no. Este trocito no es bueno. No, aquí no pasa nadie nunca. A ver, veo un camino por ahí, bastante plano, que va siguiendo. Lo que veo es que tengo que mantenerme para salir de aquí. Para salir de aquí tengo que mantenerme, digamos, en la cresta de la montaña. Tengo que ir por las crestas siempre. Ya lo estoy viendo. Los caminos que se salen de las crestas van empinadas para abajo o para arriba. Así que, este, por ejemplo, tampoco va por la cresta, va por abajo. No sé, solo puedo que probar. Vamos a probar. El tema es que se me meto en un callejón sin salida. Bueno, realmente no pasa nada porque ya sé dar la vuelta a la moto. Pero claro, es muy incómodo. Se pasa calor. Hostia, cómo me quejo, ¿no? Venga, ahora tenemos esto. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Estamos fuera del track ya hace tiempo, ¿eh? Pero es que el track no tiene sentido, porque el track, creo que desde que lo hicieron hasta ahora, han aparecido un millón de caminos nuevos. Yo creo, además, que todo lo que sea coger un camino de estos que baja de una forma degradada, no esas rampas que estoy viendo por ahí, tan brutales, creo que es bueno. Y luego mantenerme ahí. Vale, otra bifurcación. Veo una bajada bastante bestia. Aquí no veo la bajada. Ah, vale. Hay que subir. Ah, sí, hay una bajada allí. O una subida allá. Estoy en un laberinto. No conseguiré salir nunca.
Madre mía, estas pistas no existen. Tengo que elegir derecha o izquierda. Derecha, bajada. Básicamente porque si subo, luego tendré que bajarlo. Este camino hace también muchísimo tiempo que nadie lo pisa. Creo que tendré que dar la vuelta. Bueno, espérate, hay unas. Por aquí ha pasado algo de cuatro ruedas. A ver, si hay algo de cuatro ruedas, ha tenido que venir por aquí. Madre mía, está liando parda. Yo y mis inventos. En breve esto se va a acabar y me va a obligar a dar la vuelta. Madre mía, Iván, ¿cómo la estás liando? Bienvenidos a Berenjenales, soy vida en moto. Más que soy vida en moto, sería soy berenjenal en moto. Y luego una berenjena. Aquí está mejor. A ver qué ocurre más adelante. Vale, camino cerrado. Menos mal que he venido a verlo. Y abajo, ¿qué hay? Pues nada, a dar la vuelta. Esta sí. Con alegría. Esas motos Z que ya empiezan a estar gastaditos. Ahora, aquí me acuerdo que había varias opciones. Una era subir por allá, la otra era volver por aquí. Yo, de verdad, creo que volver por donde he venido es lo menos marrón de todo. Aunque no lo parezca, ¿eh? Vamos por aquí. ¿He venido por aquí? Es que no tengo ni idea. Yo creo que por aquí no he bajado. Vamos a probar. Sí, creo que yo he bajado por aquí. Sí, yo creo que estoy volviendo al punto de partida. Esta pista tiene alguna pinta, está muy planita, muy, muy, muy usada. Es bueno. Voy a probar esta, porque me da buena espina. La veo así muy ancha. Vamos a probar, ¿vale? Esta es la aventura, aquí en solitario. A la aventura, esto es el dolor de cabeza. Vale, aquí no pasa, esto no yo antes. Vale, antes de bajar, mirar. Si este track hace lo que me pienso, baja por ahí esa colina, sube, 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 sube. Eso sí que le veo cierto sentido y cierta salida. Tengo que acercarme aquí. A ver si hace eso o no hace eso. No, bueno, más. En principio parece que no. No baja, pero no. No me doy por vencido. Soy cabezota, soy Aries, que lo sepáis. Es una virtud y un defecto al mismo tiempo. Para que os lo paséis bien, creo que es una virtud. Para que me lo pase bien yo, es un defecto. Vamos allá. El marquino está. El marquino, he dicho, marcado. El camino está marcado porque es un. Es como un GR, ¿vale? Entonces. Me acabo de dar cuenta hace poco. ¿Veis? Ahí está la marca del camino. O sea, la marca indica que el camino es por aquí, ¿vale? Vale. Ahí hay otra marca. Curva, indica que es a la izquierda. ¿Pero qué va a ser eso? Va a ser eso lo que pasa aquí. Hostia, qué bajada, ¿no? Estoy en el track. Venga. Ha sido como una iluminación. De repente ahora he visto la luz, he encontrado el camino, sé lo que tengo que mirar. Entre todo este alboroto, entre todo este caos de caminos, existe el camino de la verdad. Mirad, otra marca. Está marcado. No tengo que preocuparme de nada, está marcado. He tenido la aventura del día. No sé cómo me lo monto. Qué tranquilidad ahora, ¿eh? Poder mirar las marcas y no tener que mirar a Osman, que me vuelve loco. Hostia, hostia, hostia. Esto no me lo esperaba. Completamente inclinado. Vale. Peso, el peso en la pierna derecha. Más rano. Hostia, esto está, ¿no? Esto está divertido. Hostia. Esto no. Te acercaba por en medio. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Ha sido de muy mala educación. No debería ser difícil más allá del barro. Hostia, el barro es el problema. ¡Ah! Barro ni mierdas. ¿Quién no manda el barro? ¿Qué mando yo? ¡Ya! ¿Seguimos? Pues sí, seguimos. Vaya sudadita. Creo que mañana nos esperan cosas así. Esto va a ser muy divertido. Como me ha traído por aquí piedra. Escondida entre la hierba. Se pone que esto es un track. Yo aquí me han engañado. He ido por ahí atrás a ver si realmente podía continuar. Después de meter la moto en este agujero que ahora se engaño. Y no puedo continuar por allí. Y yo estoy haciendo un
un imán de berenjenales. Le estoy cogiendo un poco de tirria a Zero Road, porque es que cada vez, los últimos muchos días, cada vez que me he metido a Zero Road, he acabado en un berenjenal nuevo. He dicho, voy a bajar por aquí, porque por ahí no se podía pasar, hay unos troncos, entonces luego cojo y tiro para allá. He ido hasta allá, he caminado un rato, no se puede seguir, hay troncos cortados, bueno, es una trialera básicamente. Entonces, tengo que dar la vuelta a la moto, volver a subir por aquí, ir hacia atrás y coger un camino por el que se pueda llegar. Así que bueno, vamos a intentarlo. Espera un momento, espera que... No piense bien cómo hacerlo. Ups, que se me cae. Entiendo que tendría que hacerlo dar gas, cuerpo delante, como de golpe, ¿no? Pero no, no estoy seguro que pueda hacerlo. Creo que me voy a ir contra ese árbol. Opción es hacerlo despacito. A ver si la moto es capaz de subir. Yo creo que esto hay que hacerlo de golpe, efectivamente. Sí. Hay que ponerse de pie, subir. No sé si soy capaz de hacer esto. Creo que se excede un poco mi nivel. Quizá no. Yo creo que con la Dominator lo haría. Con la Dominator sin equipaje lo haría, porque lo he hecho. Creo que me falta confianza para hacer esto. ¿Hay otro sitio por donde pudiera subir? Y sí, simplemente. Y si me caigo, me caigo. Me caigo, pues me caí y ya está. Tengo un marrón importante. No es tan grande. Es que tengo un árbol ahí que me lo voy a comer. Perdón por los insultos. Volvemos a la paz interior. Que te viene por culo. Subida esta. Oh, los miedos del cerebro, ¿eh? Esto es muy fácil. Habéis visto cosas que he hecho mucho más chungas que esto. Me bloqueo. Sí, esto es infinito. Si no queréis seguir viendo estos vídeos de berenjenales, lo entiendo porque yo mismo estoy cansadísimo. Muy cansado. ¿Esto es una señal del cielo? ¿Por qué tanto marrón? ¿Por qué tanto berenjenal? ¿Por qué tanta zanahoria? Y tanta legumbre. ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me está diciendo? Dios del pino y de la encina, su corchera. No sé, algo me están diciendo. Los últimos días del off-road me está maltratando. Bueno, no sé si es el off-road. Estoy ahí, estoy dándole, dándole. A ver qué pasa. Se va mejor andando que en moto por estos sitios. Me estoy dando cuenta de que cuando vas caminando para ver lo que vas, tienes que hacer con la moto, tú acojonas más. Y cuando estás con la moto parado delante de un obstáculo, también acojona más. Pero cuando tú ya vienes con inercia,
es lo que he pisado antes. Está muy... Vale, de acordarse. Cuando tú vienes con inercia, con velocidad, pasas por sitios seguramente bastante más difíciles, incluso que esto, que es donde estamos ahora. Pero no sientes ese... No sé, vas, estás lanzado y ya está. Supongo que el hecho de no poder rayarte con lo que tienes que hacer, con lo que te viene, pues imagino que es muy importante. ¡Ay, mierda! Bueno. Mierda. Así que no me la esperaba tampoco. Nunca te las esperas cuando pasan. Bien, ya llegué a la carretera. Esa sombra de ahí soy yo. Y ahora me voy a buscar un sitio donde dormir. Porque me lo merezco. Vamos a buscar a Chema. Estamos ya aquí muy cerca, muy cerca de esta población. La estamos juntando ya. Que es donde Chema nos está esperando. Dice que con más moteros. En Cercal, ahí están todos los moteros. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿has venido con ellos? Sí, buenas. Me han escuchado. ¿Qué tal? Hola. Jorge y John. Así que nada, pues digo nada, que he quedado aquí contigo y eso, como los ministros. Una moto adelante, otra moto atrás, yo en medio.